Hola, muy buenas, señoras y señores. Nos encontramos en el taller de la Oveja Negra Custom. Vamos a hablar de esta moto hoy. Antes os voy a enseñar un poquito cómo está el taller, que siempre me preguntáis también. Entonces, pues bueno, en el taller tenemos la Moto Guzzi exposición, que sabéis que no está a la venta. Estamos tramitando sus papeles, es de un cliente de Cádiz, y está costando mucho porque tiene matrícula italiana. En fase de entrega, Kawasaki KZ400, la MAS 66, una de las MAS 66 de la edición limitada que estamos fabricando. Esta se va para Cádiz, una SR250 que ha entrado, pero esta va para largo, porque hasta septiembre yo creo que no lo va a meter ni mano. La Honda de Víctor que está para entregar, puesta a punto y poco más. La reina de la casa, como la llamo yo. La BMW K75 Carbono. Que está a la espera de que venga ingeniero de vacaciones y la conecte, porque esta lleva una conexión eléctrica que yo no puedo acometer, por lo menos sin ayuda. Lleva la M-Unit, lleva el VIP3, los que sabéis de qué hablo, os imagináis la dificultad que tiene esto, y los que no, pues buscarlo en Google, lo que es una M-Unit, que es un dispositivo electrónico para reunir todos los relés y darle una digitalización a la moto extra, y el VIP3. Son dos aparatos bastante potentes, electrónicamente hablando. Entonces esta moto requiere de mano específica, pero bueno, lo dicho, telita cómo va a quedar esta moto. Os adelanto que va en amarillo, porque el cliente ya lo ha cogido, el diseño nos lo ha hecho Vector Garaje, y va en un negro hacia un amarillo, en transición con rayas. Aquí tenemos otra de las... Además, novedades, porque la acabé ayer y saqué una foto en Instagram. Hoy es domingo. BMW R65, que va... Está ya casi terminada. Lleva un colín ahí, pero ahora no lo tengo puesto. Un colín que se hizo porque el cliente lo pidió. Y bueno, está aquí la tenéis. Ya hablaremos de esta moto. Tranquilidad. Cuando se acabe del todo, la hablaremos. Tiene muchos detalles. Tiene el guardabarros delantero, está por poner. Lo tengo por ahí, pero falta el soporte. Todo lo demás, pues bueno. Está ahí, ya veis que se ha hecho un trabajo potente, pero esta moto cuando toque, ¿vale? Cuando toque hablaremos de ella. En el taller, mi super ovejita negra que sigo aquí peleándome con el carbono, la voy a hacer entera de carbono. SR250 también que ha llegado, que se va a ir haciendo por partes, empezaremos con ella en septiembre. La V7 de Cayet, que ya he empezado con ella, una V7 muy bonita, con chasis cortadito, manillar recto, un color muy bonito que ha elegido el cliente, ya os diré cuál es en su momento. Otra Honda CB que va estilo Tracker, de Jorge, que estamos ya en la harina con ella, le hemos puesto un guardabarros tras el interior, estamos ahí con el cierre del chasis. La Moto Guzzi 1000, California, que está ya en bastante estado de avance, lo último que le hemos hecho ha sido... un guardabarros a mano artesanal. Esto sí que artesanía. Esto es artesanía. Cuando os hablen de artesanía, que siempre os imaginamos el cuero y no sé qué. Aquí también hay artesanía, ¿eh? Aquí también hay artesanía. Esto es un guardabarros que va ahí, ¿vale? Y por el sistema de enganches que tiene, pues al final hay que hacérselo a medida. BMW K75 para Pablo, que acaba de entrar en boxes. Lo que haremos poco más que desnudarla y plantearle al cliente aquí sentados, los dos frente a la moto, qué es lo que quiere hacer. Pero lo primero que hay que hacer es desnudar a la alemana. Así que bueno, así tenemos el taller. Vamos a la zona de exposición y hablamos de la Royal Enfield Continental 535 de Manuel, gran cliente, gran persona de Valencia. Esto es un chico, un señor. Que tiene una Royal Enfield Continental 535 que va con semimanillares esta moto, si no lo podéis mirar en internet, y es una Cafe Racer de serie, de las pocas Cafe Racer puras que salieron de serie. Es una moto monocilíndrica de 500 centímetros cúbicos, 535, con veintipocos caballos. Es una moto que no tiene una gran potencia y es monocilíndrica, entonces da unas sensaciones de conducción, al ser monocilíndrica, pues eso, de vibración, de una entrega de potencia como muy particular, monocilíndrica, ¿vale? Es una moto... realmente curiosa, a mí me ha gustado mucho. Según qué plan tengas, desde luego igual no es una moto para hacerte viajes largos, pero una moto para el día a día es perfecta, y con esta configuración de conducción que se le ha hecho, la cual ahora os explicaré, para mí se ha quedado perfecta, perfecta. Otra de las curiosidades que tenía este proyecto es que el Manuel, pues el chico, es un poco como yo,
Yo mido unos 73. Pues debe ser un poquito más bajo que yo. Y entonces, pues necesitaba hacer pie bien abajo a la moto. Ya es una moto de talla pequeña, pero ahora, pues un poquito más. Entonces, han cambiado las suspensiones, ¿no? Como particularidad. La moto es un pelín más bajita de atrás, lo cual también se ha tenido que bajar de adelante en horquillas para darle una línea más o menos recta, ¿vale? Y ese aspecto tracker, street tracker total que tiene la moto, ¿no? Vale, hay gente que diría, va, igual Brad. Las Brad son con manillares más bajos. Esta moto se le ha puesto un manillar alto específicamente para ello, ¿vale? Y estrechito, no un manillar ancho de estos de enduro, no, no, es un manillar tracker, alto y estrecho, ¿vale? Para poder maniobrar bien y para poder serpentear bien entre coches o lo que fuera. Así que bueno, vamos a pasar un poquito a lo que es el, perdonad, a lo que es el, la configuración de la moto. Bueno, vamos a empezar por adelante. Las ruedas se han mantenido, son unas Speeddemon chulas, chulas. Unas Pirelli, unas buenas ruedas, guardabarros de aluminio al que me estoy aficionando mucho, mucho, porque tiene una forma muy bonita, porque se adapta bien. Habría que bajarlo un poco, habría que bajarlo un poco, pero claro, en principio íbamos a poner ruedas de monte y al final se decidió que no, que íbamos a darle un aspecto más tracker. Vale, entonces los que digáis, ¿habría que bajar un poco el guardabarros? Sí, habría que bajarlo, sí, se bajará. Foco que no falla, 14 milímetros, foco bueno, foco que alumbra, a mí me gusta. Intermitentes, cayete corto, marcador Acewell, puños Bidwell y manillar Rental. Una combinación que sabemos que funciona. Como podéis ver, el marcador Acewell ha quedado aquí perfecto. Me encanta este marcador. Últimamente estabas trabajando con los Coso y me están empezando a convencer más los Coso, os lo digo. Y mira que he sido defensor del Acewell, pero estoy muy encantado con los Coso, tío. Estos Coso son preciosos también y van muy bien y su instalación es muy facilita y son pequeñitos y son negros. Me gustan estos cosos, ¿eh? Ya lo hemos instalado en alguna moto más. Bueno, sigamos con esta. Lo espectacular de esta sería quizás el tono del azul, que como podéis ver tiene como un metal ahí total. Es un azul Peugeot. Azul Peugeot medianoche, creo que es, no, medianoche no. Bueno, es un color específico de Peugeot. Igual algunos hasta tenéis este color, este coche, este Peugeot de este color. Y es muy bonito porque tiene casi como un toque verde, pero es muy bonito. A mí me ha gustado mucho. La raya amarilla fue totalmente idea mía. Bueno, mía y de mis vecinos de pabellón, un carpintero y un electricista. Y hicimos varias pruebas con varios vinilos y ni el cliente lo sabía, ¿eh? Se la mandé la foto y le dije, oye, estamos a tiempo de quitar esta configuración de colores. A mí me gusta y la verdad es que a la gente le ha gustado mucho. ¿Qué os parece? La rayita y algo original, ¿no? Por salirnos ya de un poquito de los filetes y tal, ¿eh? Rompemos un poquito el esquema de la moto, le metemos un solo color que no hay en ningún otro sitio de la moto. Y yo creo que da un aspecto, ahí, no sé, ese toque picantón, ¿no? Ese toque disruptor de imagen. Nada, cosas mías. Si os gusta decirlo y si no, también. Al cliente le ha gustado, que es lo único que realmente importa, ¿no? Luego las tapas, como podéis ver, tiene una pequeña modificación con sus agujeros, sus rejillitas. Pues nada, darle un toque. En las tapas se podría poner algo amarillo, ¿no? Bueno, sí, está por ver. Yo sigo dejándolo así. El asiento de Óscar, de Tapimachín, como podéis ver, qué asiento, qué asiento, qué color. Porque hay mil marrones, mil marrones. O sea, los tonos de marrón, hay mil marrones, ¿no? ¿No? Y con un poquito de brillo. A mí estos asientos mate que hay tampoco me gustan. Me gusta que tengan un pelín de brillo y los abayones que sean bultos, como podéis ver. Y el asiento era para hacer un vídeo aparte, solo del asiento. Me encanta, me encanta. Me encanta cómo trabaja este chico y cómo nos está dejando los asientos. Se ha hecho aquí un subcorte de su chasis, como podéis ver. Y se ha metido otro chasis, enteramente, ¿vale? Luego la base del asiento es de metal, como podéis ver también, es importante, este tornillo se recortará un poquito, lo que pasa es que están haciendo pruebas, se hizo una base de asiento de metal, lo cual ayuda mucho, y lo dicho, todo el chasis es reformado, cortado, medido y soldado de nuevo, ¿vale? Importante, porque le da ese aspecto tracker, esa levantada al asiento que es lo importante. Luego hemos recurrido al basculante de matrícula para los intermitentes multifunción, que ya conocemos todos. Que bueno, pues lo dicho, hemos tenido que mover un poquitín la luz de matrícula, que no la matrícula, la luz de matrícula, para que no dieran el 2 ahí justo, justo y nos pusieran pegas en ITV. Y por lo demás, pues bueno, cabe destacar también el escape homologado, Endy, el escape
endiomologado. Ya intentaré poneros un vídeo con el sonido, o si no, os remito a Instagram, que allí he puesto algún pequeño vídeo de cómo suena. Suena espectacular. Aquí no la voy a arrancar, porque luego tengo que abrir y entra el calor y ya os indexaré seguramente un vídeo de cómo suena. Suena espectacular. Escape homologado, que no hay que cambiar nada. La moto tal cual está, además ayer se midió y se homologó, está para circular en cuanto se homologue. Pata de arranque, últimamente me están tocando muchas motos con pata de arranque, me encanta. Hacía años que no tenía moto con pata de arranque. Y luego, bueno, hablar en general de ella, que es una moto, lo dicho, muy manejable, con un golpe de gas muy específico a ser monocilíndrica, con una respuesta muy directa, y es una moto muy divertida, de verdad, muy divertida. Me va a dar pena mandarla, porque el plan que tengo yo, hay otra gente, pues pero el plan que tengo yo ahora mismo es el de ir a trabajar, de venir a trabajar y alguna escapadita de media hora por las curvas que hay cerca de mi pueblo, ¿no? Entonces, para eso este tipo de moto a mí me vendría genial. Si estuviera en otra época de mi vida en la que haría viajes largos, o que me fuera a ver carreras en los circuitos, o que estuviera con una cuadrilla de amigos, seguramente esta moto pues igual no llegaba a mis expectativas. Lo de según qué moto tenga cada persona es mucho en su plan de vuelo o cuál es su plan de navegación, ¿no? Por hacer una esto, ¿no? Te quiero decir, tal y como sea tu vida, necesitas una moto u otra. Tal y como sea tu vida en ese momento, porque dentro de 10 años igual es otro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para mí, para ir a comer a casa y venir, escaparme un poquito, tomar el café ahí al puerto de Goiuria, que suelo ir, o subirme a Urkiola, o al pantano, como mucho, que hay aquí cerca, y venirme, para mí esta moto es perfecta, cómoda, fácil de aparcar, no es pesada, divertida, de sensaciones, golpe de gas, consume poco, ¿sabes? Para mí es perfecta. Para otra gente diría, no, se me queda pequeña, solo tiene 30 caballos. Pues sí, pues claro, pues claro que sí, si nadie te lo niega. Eso es cada uno. He hablado un poquito de este tema porque a veces no todo el mundo quiere la misma moto ni necesita la misma moto, por muy de moda que esté esa moto, ¿vale? Cuando vayáis a comprar una moto, pensar mucho en cuál va a ser vuestro día a día con ella. Si solo la queréis para los domingos, si la queréis para diario, si pensáis iros con la pariente, iba a decir, o el pariente de viaje. Si no, yo, por ejemplo, esas cosas no, yo no voy a hacer viajes con dos ni cosas así. Entonces, a mí podría ser monoplaza tranquilamente. De hecho, mi oveja es monoplaza, ya lo sabéis, desde el día que la compré. Vale, eso según el plan de cada uno. Sí, bueno, no me voy a enrollar más. Dejadme en los comentarios qué os parece la moto, si os gusta, si no os gusta, si la preferíais en su configuración inicial Café Racer, si os parece bien que hayamos puesto, por ejemplo, ese tipo de manillar. Comentadme todo. Yo creo que está muy bien, que le hemos dado otra configuración a la moto, muy original. Mucha gente no reconoce ni la moto cuando la ve. Es una Royal Enfield, es una 500 y es muy, muy, muy divertida. Venga, me despido, señores. Un saludo. Ya sabéis, dale a like, suscribirse, todas esas mierdas. Hasta luego.